Badarte da gara Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikerketa talde bat, talde anitza eta, bueno, Imanol Agirrek zuzentzen duen taldea dugu. Eta bertan, bueno, ba, gure ikerketa guneak edo bereziki dira hezkuntza artistikoa entorno formal eta informaletan. Hezkuntza artistikoa hori bai, esaten dugu, tanto las artes como la cultura visual. Tanto lo que sucede en las escuelas, museos, centros de arte y patrimonio. Entonces, las principales líneas de investigación son la educación artística en entornos escolares, los museos y patrimonio y la educación artística, también los jóvenes y la cultura visual y la educación y la experiencia estética. Son los centros de interés más importantes o así. Y todo esto nace un poco, este interés nace pues, porque constatamos que la vida cultural de los jóvenes y especialmente la artística se estaba dando bastante más fuera de las aulas. Y entonces, claro, nosotros como trabajamos en un ámbito más académico, pues un poco queriendo bueno, ver si se podría hacer algún nexo de unión entre lo que estaba pasando fuera y fuera de la escuela y dentro. Como os he dicho, tocamos varios ámbitos, pero quizás igual en el último periodo estamos más centrados en dos proyectos que se centran en las producciones culturales de los jóvenes, especialmente jóvenes de secundaria más bien. Y es que bueno, pues ya veníamos detectando que no es el currículo escolar el que les proporciona a los jóvenes los saberes y competencias que les permiten interactuar con los productos de la cultura visual. Y bueno, en esta línea hemos llegado a afirmar que es la escuela la que ha dejado de ser el único lugar de legitimación del saber, ¿no? Porque hay una multiplicidad de saberes que circulan pues, por otros canales que son más difusos, más deslocalizados y descentralizados, ¿no? Bueno, pues esta constatación, ¿no?, nos ha llevado precisamente quizás al proyecto llevamos más tiempo quizás, que es el último, el que vamos aquí a compartir en Tabacalera, y nuestros puntos, bueno, nuestro interés central ha sido en este proyecto de investigación último explorar cuáles son las competencias y los saberes artísticos que ponen en juego los jóvenes para producir cultura visual, ¿vale? Con intencionalidad estética, eso sí, ¿eh? En última instancia, o sea, queremos detectar dónde los jóvenes adquieren esas competencias y esos saberes, porque vemos que la escuela no les proporciona, hemos visto que el currículum no se lo estará proporcionando. Está el reto, o se nos abre la historia del reto de cómo enriquecer esas producciones que las están haciendo de una manera quizá discontinua, de una manera desestructurada, de una forma distinta de aprendizaje que lo que les puede ofrecer la escuela, ¿no? Entonces, el reto está en buscar los modos, porque sí que es cierto que en esta última investigación la escuela sí que les provee una serie de saberes, pero de una manera. Y hay otros lugares, otros entornos, donde se aprenden de otra manera que les resulta más atractivo. Y quizá lo que han encontrado en esos otros lugares ha sido más confianza y complicidad que lo que han encontrado en la escuela, ¿verdad? Y un cierto desafecto, quizás precisamente por esa falta de confianza y complicidad. Tabacalera podría ser un lugar donde reunir a esos, pues quizás, o reunir, o de una forma, en un ambiente quizás fuera de las necesidades académicas, de aprobar un curso, lo que sea, donde se junten, por un lado, jóvenes y docentes que aprendan esas otras maneras de conseguir la confianza y la complicidad con sus alumnos. Podría ser un lugar como de encuentro, de intercambio.